Principios inspiradores, como decían Javier y en las otras ponencias que hemos oído anteriormente esta mañana, hay unos principios inspiradores fundamentales importantes que serían la Declaración de los Derechos Humanos. Este es un marco de referencia al cual no podemos renunciar y que está acorde con esta idea más social y más positiva de lo que sería la educación, salir de los currículums estándares y de este currículum oculto que nos encadena y que a veces no nos permite adelantar. También la Convención de los Derechos de los Niños es un principio fundamental que damos por hecho, pero que hay que leerlo poquito a poco y con mucha atención, porque ahí nos da muchas pistas de cómo debemos educar a nuestros alumnos en general, de una forma universal. Sobre el derecho a la identidad, a menudo nos regimos por las etiquetas, el TEA, el que lleva botón gástrico, el que lleva no sé qué. Esta es una idea que debemos abandonar porque venimos de una tradición excesivamente medicalizada y excesivamente especialista, y hay que hacer esta mirada. No vamos a poner etiquetas, vamos a mirar qué es lo que necesitan y qué podemos hacer por ellos. Importante también la idea de la creación de recursos y apoyos. Os voy a contar un poquitín nuestra concepción sobre los recursos y apoyos, que es lo que nos permite hacer esta mirada más de diseño universal del aprendizaje. La calidad de vida y bienestar, este es un paradigma que hace años que en el ámbito de la educación especial se viene tratando, porque es una salida muy honorable para nuestros alumnos y para las personas con discapacidad, pero también es una gran aportación de valor que desde los centros de educación especial podemos aportar a los centros ordinarios. En los centros ordinarios no se habla mucho de calidad de vida de los alumnos y es importante porque se descuida en buena parte este cuidado más personal, más humanístico, más de crecimiento personal. Por lo tanto, os digo que desde nuestra experiencia la idea de calidad de vida es una buena aportación que podemos hacer a lo que sería la organización educativa más ordinaria. Y, por supuesto, el derecho a la inclusión, pero dejando de ser una meta utópica, sino que hay que pensar que las cosas que estamos haciendo permiten y nos ayudan a que realmente estemos trabajando por la inclusión educativa. Por lo tanto, nuestro lema sería juntos mejor. Vamos a olvidarnos de que unos y otros vamos juntos a trabajar. ¿Y por qué una educación inclusiva? Pues porque es un paradigma fundamental, porque no queremos sistemas que excluyan y porque queremos, en definitiva, una escuela para todos en la que todos los niños puedan estar, habitar, sentirse seguros y crear entornos que sean predictibles y seguros para ellos. Esto ya lo dicen autores como Aiskon y Bot, que son los grandes apóstoles o profetas de estas teorías que continuamente están abogando por la idea de la inclusión educativa y que nos dan muchas pistas para poder trabajar.